corazón mío. Como cualquier sardiento, cuando pasa por el cuarto caminí, todo es de soy de España. Ay, pena, penita, pena. Qué ganas de ver a Miguel Herrero, ¿eh? Yo que creo que te he escuchado aquí alguna vez cantar esa canción, de pena, penita, pena. ¿Qué se puede hacer a las 7 y cuarto de la tarde de un viernes? Sacar la mesa de camilla, traer a Miguel Herrero, Blanca y yo aquí de maestros también de ceremonias. ¿Y qué falta? ¡La mesa camilla! Las historias de la tele, las historias de la tele, recordar la nostalgia. Claro que sí, como todos los viernes. Por cierto, que me dice, me he levantado a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, aquí aguantando. Menos mal que nos maquilla, nos tapan las ojeras y por eso salimos un poco decentes. ¿No te traes la mesa camilla por ahí? No, no, no. Igual está por ahí detrás. Con bueno, pues, faldilla. Vamos a empezar a recordar estas historias de la tele con Alfredo Amestoy, un histórico de la tele que tal vez las nuevas generaciones no le conozcan mucho, pero es uno de los que más ha trabajado en la televisión de todos los tiempos. En los años 60 se hizo muy conocido con un programa llamado La Vida, tan conocido que llegó a sacar un disco contando historias relacionadas con el programa. Y en los años 70 se metía dentro de una pantallita del televisor desde la que hablaba a los espectadores, dentro de programas como Vivir para Ver, que llegó a ser el programa más visto, más seguido de 1976, por encima de Heidi o del 1-2-3. Anda, ni yo estábamos. No, no, no habíamos llegado. Sí, no. Yo no, no seas malo. Yo llegué 2 años después. Bueno, pues otros programas como Visto y No Visto, o La España de los Botejara, todo ello recogido en un vídeo. Así que métanse bien a recordar a don Alfredo Amestoy. Lo vemos. Están desapareciendo los secretarios. ¿Por ineficaces o por qué, don Jaime? Pues no. Lo acaba de decir la calle, lo acaba de decir el pueblo. Con rumbo. ¿Por qué precisamente se organizó este concurso? Para evidenciar, para mostrarles a todos ustedes que los pueblos españoles han cambiado totalmente. Millones de españoles acabamos de iniciar un año nuevo. Unos dirán que se han juntado el hambre con las ganas de comer. Y otros que, por si fuera poco, la inflación, la carestía de la vida, el aumento de los precios. Encima estrenamos asociaciones. ¡Mi no comprender! ¡Sale fea! Ustedes son los culpables, los padres. Los padres de la patria. Some like the perfume from... No, si eso no tiene ninguna importancia. Si canta en francés hasta el más español de los españoles, Lauren Postigo. Y me he limitado a pedirle a los reyes lo que les pidió el escritor García Pavón. Poder estar tranquilo. Y ni que decir tiene, hago mío, el programa del partido político que la otra noche fundó Fernando Esteso y que es... Tranquilidad, buenos alimentos y a ponerse morado que son 4 días. Muchas veces me imagino en París de super vedette. París es poco para ti, en París está Norma Duval. Tú tienes que aspirar por lo menos a Las Vegas. Tú con tu belleza, con tu talento, con tu misterio. Que te van a copiar el programa. Y Mayra se empeñaba en que no. Usted tiene razón, yo me equivoqué. Yo lo comprendo, ¿eh? ¿Quieren ustedes ser felices? Pues no vean la televisión. Que la vean, ¿eh? Que la vean. Mira que te gusta Viviana Fernández, ¿eh? Que ya va la segunda o tercera semana que la vemos. Viví, se ve con Paco Martínez Soria, le recordamos, ¿eh? Eso, que se habían conocido eso, en el Casino de Palencia. Bueno, aquí os traigo unas portadas en la que aparece ahí Alfredo Amestoy en la revista TP. Y aquí junto a José Antonio Plaza, que le veíamos en el programa 35 millones de españoles. Uno de los más seguidos del año 75, prueba de ello, por ello consiguió el premio Ondas de Televisión. ¿Qué hace ahora Alfredo Amestoy? Bueno, pues él trabaja, se llama Amigos de la Gran Vía, una asociación... donde, bueno, pues ahí colaboran en favor de la Gran Vía y del centenario que habían cumplido. Uh-huh. Bueno, pues don Alfredo Amestoy con su flequillo, con las gafas, ironizando y metido dentro de la televisión, es uno de los referentes clásicos de la historia de la tele. Así que, por cierto, las nuevas generaciones a lo mejor se acuerdan de una etapa en Telecinco donde presentaba Misterios sin resolver. Y era el director, por cierto, de una cosa que hacía Juanito Navarro llamado Entre platos anda el juego. Ah, sí. Que iba sobre cocina. Mira, ese ya me suena. Ay, eso sí, eso sí. Es 12 y 34 de la noche cuando continuamos con Misterios sin resolver. Fue uno de los presentadores, tuvo muchos de 300 millones, ¿verdad? Ese programa que iba para toda Iberoamérica. Bueno, pues vamos a ver estas imágenes en las que nos habla un poquito pues, de la sociedad del momento. Dentro vídeo.
que los jugadores hispanoamericanos que militan en clubes españoles se entienden mejor entre ellos. Y en el Valencia, donde hay nada menos que seis, por ejemplo, Diarte, se compenetra mejor con Kempes, por citar el nombre de uno de los máximos goleadores de la primera división española, que con un jugador español. Los hispanos a los pocos meses no se sienten aquí extraños. Y nos lo confirma María Cristina, la esposa del jugador Cortés. Nosotros llegamos aquí a España hace prácticamente 3 años. Me parece que María Cristina exagera un poco. Los futbolistas hispanoamericanos viven muy bien en España. Bueno, casi como señor Aznar, que España va bien. Bueno, antes se hablaba, es un problema de 300 millones, no se hablaba ya de los primeros grandes, luego vendría Maradona, etcétera, pero eran los primeros jugadores hispanoamericanos que venían a España. Entonces todavía decíamos Hispanoamérica, luego se ha dicho Iberoamérica y ahora Latinoamérica. O sea, bien. Los tiempos cambian. Los tiempos cambian, que es una barbaridad. Y las denominaciones también, ¿no? Uh-huh. Y los nombres se van poniendo de moda. Entonces tuvieron las Yolandas, ahora las Leticias. Va poniéndose de moda, va cambiando todo poco a poco. Va cambiando todo, va cambiando. Pero no cambian los nombres. Los collares del perro. Pero el perro es el mismo. El perro es el mismo. A ver, Miguel. Eso sí, además nombraba a María Cristina, una tal María Cristina en me el vídeo. O sea, que y igual sigo, ya sigo estaba corriente. Anticipando. Pues eso sabes mucho. Sí, señor. Bueno, segundo vídeo que vamos a ver va a ser una etapa presentando Vivir para Ver. El programa, ¿verdad? Y en aquel programa, en aquel espacio, hacía un poquito lo que nosotros intentamos hacer los viernes. Sacar imágenes curiosas, analizarlas. Con esa ironía. O sea que todo en televisión está... Claro, es todo como todo. Que se vuelve al ¿Ya está pasado. Todo inventado en televisión? No, creo que no. Eso es el gran placer, el del descubrimiento. Bueno, pero fíjate, vamos a verlo. Mira. Ya que será yo la ironía, la sátira de don Alfredo. Vamos a verle en Vivir para Ver, dentro vídeo. Pendiente Íñigo, no los quiero perder, ¿eh? ¿Se ha interesado alguien por el pendiente de Lola Flores? ¿Se han abierto suscripciones populares para regalarle a Lola Flores unos pendientes aún mejores? ¿Qué va? Nada. Aquí todo el mundo a escurrir el bulto. No hay solidaridad. La gente no quiere saber nada de nadie. Qué bueno. Qué bonito. Es verdad lo del pendiente de Lola Flores. Anda, que no ha traído cola, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, este programa tenía el propósito de encontrar una nueva dimensión. Igual que existió la cuadrafonía y la tercera dimensión en el cine, lo tridimensional. Aquí, creando una pantalla falsa con un público detrás, era crear una dimensión por detrás, ya que el pueblo o el espectador estaba delante. ¿Quién estaba detrás? Uh-huh. Y yo preguntaba de vez en cuando al que estaba detrás, creándose un diálogo de complicidad con el de atrás. Uh-huh. Yo disfruté mucho con este programa. Hay programas que suponen una mayor satisfacción o disfrute, desde luego, Alfredo, unos más que otros, ¿no? Sí. Nosotros lo pasábamos muy bien porque además estábamos descubriendo el medio. Claro. Eso es lo que nadie nos podrá quitar, porque nos dejaban experimentar. Eso sí que solamente lo habéis experimentado unos pocos privilegiados, los que estabais con el machete en la selva, claro. Bueno, eso por un lado, pero también ten en cuenta que nosotros accedíamos de todos los medios. Había gente de prensa, de radio, de cine, de teatro, de circo. Uh-huh. Y en aquel momento histórico, televisión disfrutó de la llegada de gentes de todos los medios. Cada uno aportaba lo que había aprendido en el teatro y era el compendio de lo que cada uno sabía. Era fabuloso el participar de las interdisciplinas. Uh-huh. Miguel, seguimos. Sí, bueno, aprovecho este momento de la pantalla de televisión para decir, por ejemplo, este la merchandising. España de los la España los Botejara, eso lo vemos ahora, pero fíjate qué revista, qué portada más bonita. Precisamente aprovechando ese decorado, ¿verdad? La tele cumple 40 años. Justo hace 10 años. Hace 10 fue años. Fue portada, es decir, la revista decidió cuál sería una imagen representativa de esos 40 años. A ver, pues Alfredo, me estoy en esa pantalla, que además yo te pido que a ver si podemos hacer un decorado igual para salir yo dentro de la pantalla, ¿verdad? Estaría ay, bien. ¡Ay, qué bonito! Estaría bonito. Y recuperamos la idea. ¡Ay, ¿verdad? Qué bonito! Recuperamos la idea. Me consideraría emulado. Por lo menos. Emulado, claro. Bueno. Y este otro cómic, que yo no sé si el propio Alfredo sabía de su existencia, en el que aparece en la portada, aquí está, junto a José María Íñigo. Me digan a mí este hombre que no es un potosí. Claro. Alfredo, no, lo que tengo aquí Miguel, con Luis, no, con Miguel Herrero. Miguel en este momento se está convirtiendo en biógrafo. ¿Eh? En biógrafo de los pioneros de la televisión. Con ese peligro de decir, igual no, bueno, no, yo. Bueno. Y tienes un ahora, material que a gusto... Ahora a Íñigo le falta el pelo. Pero el bigote le sigue teniendo. Y talento.
Y talento. Y vocación. Eso, por supuestísimo, que talento tiene todo el del mundo. Es un superdotado, como bien sabéis. Sí. Es un español, para mí, un compañero y un español que hable 7 idiomas es un superdotado. Los idiomas que se nos resisten tanto, para él constituyen una gran facilidad, los idiomas, el trato humano. Y en cuestión de programación televisiva ha abierto brecha Alfredo en numerosas ocasiones, programas duda, que sin duda, han tenido su referencia en esos programas de José María Íñigo. Sí, un gran trabajador además. Los dos comparten el talento, pero bueno, él tiene solo la cabellera esa además. Hombre, para mí estupenda. Es un orgullo que también sea paisano mío, es de Bilbao. Es de Bilbao también, muy bien. ¿Vamos a ver a los Botejara o a quién vemos, eso Miguel? Si yo dijera, ya nos lavamos la cara, ya tenemos democracia, ¿dónde van los españoles? ¿Dónde van los Botejara? Decía la usted está muy versado. Y puede llegar incluso a ser virtuoso. Bueno, lo intentaré. Pero está muy versado en aquello de lo que habla. Eso como es. Si usted tuviera, parece que usted tiene 60 años y yo 30. Pues la verdad es que por aspecto físico, desde luego, él está estupendo, parece los 30, de verdad. Está igual. Por los conocimientos que está acumulando. Muchas gracias. Pues vamos a ver precisamente eso, la España los Botejara, dentro vídeo. Cierto, dicen que ha muerto viejísimo. Viejísimo, exactamente. El hombre, pues, hasta que ha podido menear un brazo, él ha estado trabajando lo que ha podido. ¿Hace cuántos años que murió? ¿Cuatro, cinco? Hoy hace más. ¿Más? Yo estoy 16 años. No me diga. ¿Qué dejó? ¿Qué dejó? ¿Dos hijas? Dejó la Remedio y dejó la otra, la madre de esas muchachas que están ahora solas. Ah. Estas de la beba. Dejó. Esas dos muchachas las dejó. ¿Era usted el enterrador ya? No. Bueno. Una nueva forma de charlar con el cigarro en la boca, Alfredo, que no está muy bien visto en este momento. Hay un momento histórico, es un referente histórico cuando los españoles fumábamos. Yo dejé de fumar pues hace ya pues posiblemente 12 años, pero yo ignoraba que en aquella época fumaba en pantalla. Fíjate. O sea, no evitábamos por no, pero con total tranquilidad. Bueno, realmente podríamos ver millones y millones de imágenes. ¿Has extraído algunas? Sí, he traído como unas pinceladas, porque podía haber traído programas como Nosotros, La Vida, tantísimos programas que ha hecho. Visto y No Visto, que era parecido a Ver para Creer, ¿verdad? Tenía Visto y No Visto. Visto y No Visto eran dos programas, uno después de comer el domingo y otro a las 8 de la noche, ¿no? Eran dos programas un mismo día que tenían se relacionaban un poco con el interés de que quien empezase a verlo tomando el café, luego de vuelta del fútbol o de lo que fuera, siguiera viendo el programa. Y un ensayo también. Nos preocupaba mucho los experimentos. Bueno, hemos pasado un rato magnífico, Alfredo, en tu compañía. De verdad, ha sido un placer. Gracias. Yo creo que Miguel Herrero exactamente igual, o más. O más todavía, realmente. Pero es un descubrimiento en nombre de con los compañeros, ya concretamente de los pioneros de la televisión, pues o sea, a este programa, a Cristina, pero también a ti en particular, pues muchas gracias, porque preocuparse por lo que pasó es quizás adivinar lo que va a pasar.